Chicas, ahora vamos a ir al súper a comprar algo. Ay, porque fuimos a... ¿Y estas ojeras que yo tengo? Fuimos a... Oye, ¿qué a Bichi? Oye. Fuimos a Ville. Fuimos a Prisma. Entonces nos hacían falta unas cosas. Y tenemos que ir a comprarla. Michael me dijo que vamos a ir a Bravo. Vamos a Bravo a comprarla. Así que vamos a ver cómo están esos productos ahí en Bravo. Pero miren qué chulo que está este Bravo, chicas. Miren, ahí arriba hay un gimnasio. ¿Quieren ver? Miren. A ver, un carrito ahí. Encarama Kmart de una vez. Es grande. Ah, pero yo he venido aquí, muchacha, a ese supermercado. Yo pienso que en diciembre de que yo estuve por aquí, yo fui. Miren, es grande y tiene mucha luz. Bien iluminado. Amores, aquí estamos como queríamos estar, cómodos en nuestro patio, ¿verdad, mi amor? La verdad. En nuestra terraza. Pero si tú no quieres que te grabe, tampoco puede hablar. ¿Ve la muchacha? Él no quiere que lo grabe. No lo grabo, pero no me hable en mi video. Miren, aquí estamos tomándonos un vinito social. Enséñale, mi amor. ¿Un vinito social? Salud. Sí, aquí estamos en el patio. No le voy a enseñar a esa persona que está ahí porque no quiere. Ay, en nuestra terraza. En nuestra terraza, muchacha, y comiéndonos un quesito. Ya anduvimos por ahí. Déjenme contarle que Michael me dijo que por ahí vendían un queso. Un chicharrón. Ay, Dios mío, dice que da la hora, chicas. Que da la hora. Y yo, y cuando digo, ay, amor, vamos a llamar para que nos traigan chicharrón. Son las 11 de la noche. Ay, santísimo. Bueno, muchachas, nada, yo quería mostrarles. Miren cómo ellos tienen la piscina ahí todavía. Mírenme aquí, muchachas, en mi patio. Los muebles todavía les sirven esos dos asientos. Se le estoy saliendo. Ah, perdón. Coño. Le sirven dos asientos a los muebles y el que Emilio está sentado, que él no quiere salir, pero es que él está en franela, muchacha, no quiere que le enseñe así. Entonces, voy a tener que después comprarme unos muebles. O Jay y yo estábamos hablando de techar, no techarlo del completo, pero sí ponerle algo ahí arriba, ¿verdad? Que no pueda cubrir por lo menos el lado donde está. El lado donde está el van a estar los muebles, porque mientras ponga muebles se van a dañar todos. Siempre va a ser así. Buenos días, mis amores. ¡Buenos días! Aquí estamos. Sí, nos preparamos. Miren, miren mi flow, miren mi pinta. ¡Ay, qué show! Muchachas, vamos ahora, vamos a donde papi. Yo le compré unas cositas ahí y quiero ir a llevársela. Voy a ir a La Sirena también a comprarle algo. Y de ahí vamos para allá, para donde papi. De más está decirle el calor que hace.
Déjenme darle las bendiciones a todos. Que tengan un excelente y hermoso día. Muchacha, voy a tener que ir a chequearme la vista porque los ojos me están molestando. Me están molestando y me lo siento como así, como que no puedo ni abrirlo casi. Vamos saliendo. Miren a Gerard ahí donde está. Saluda, mi amor. Buenos días. Son las 11 de la mañana. Las 11. ¿Cómo está? ¿Todo el mundo está bien? Sí. Creo que sí. Ay, Dios, pero estos saludos son tan breves. Ay, Dios. Michael, nos vamos. ¿No vemos? Sí, nos vemos ahorita, si Dios quiere. Ya ustedes saben, lo esperamos allá. ¿Y te da una otra funda, mamá? No. Para poner como esa, eso, eso. ¿Y esa azúcar tú la trajiste? ¿O esa azúcar le di aquí? Yo la traje. ¿Fueron dos? Ah, no, yo la pongo ahí porque es que la hormiga, aquí hay una. Pues entonces eso no es de papi. Ok, alright. Ay, Dios, miren, miren. El pastel. El pastel, que no sé qué. Mire, ay, me encanta, me encanta. Calorcito dominicano. No, no me encanta. A mí sí, a mí me encanta mi calorcito dominicano. ¿Qué fue? Que usted se ruboriza igual que Michael. Sí, me pongo coloradita. Nos vemos ahora. Bye, bye. ¿Dónde está? Ay, espérense, muchacha, déjenme abrir esta puerta. Que esto tiene más seguridad que el Banco Central. Jay me dejó atrás. Ay, yo tengo que enseñarle. Yo estoy mona con mi planta, muchacha. Mira cómo se ve eso. Ay, Dios mío, miren, miren. Eso en la sombra, que se ve así, que uno se ve como curtido. Tenía que traer servilletas. Ay, Dios, qué curtía. No me ponerme esto para no verme tan curtido. Sí, mis lentes que me encantan. Los otros yo me los pongo después. Me los pongo después. Ay, Dios mío, yo dejé uno nuevo en el baúl del carro. Esos huevos deben de estar, ya ustedes saben cómo deben de estar esos huevos. Cocinados con este calor y ese solazo. Ay, santo. Aquí vamos. Aquí, al igual que allá en Estados Unidos, el tapón es eterno. Siempre hay tapón, siempre hay tapón. Yo lo que pienso es que hay tantos carros. ¿Verdad? Ya la gente tiene carro. Todo el mundo tiene carro. Todo el mundo se hace de su carrito. Estábamos hablando anoche, Emilio, Jay y yo, que la renta está tan cara aquí, señores. Pero súper cara está la renta. Ahí en mi casa, donde yo vivo, en ese residencial, ahora mismo, una renta está costando 28 mil pesos. Y yo me quedé seca. Yo dije, ¿qué? Pues yo me imagino cuánto cuesta la renta en un apartamento como el mío, con esa terraza que yo tengo y ese gazebo. Oh, oh, like I'll be on my way. Thinking that I'm good, right? Suddenly you pass by, now you're stuck on my mind. Thinking I was done now, but I guess I'll never be tired of you. Estamos encendidos, este sol está divino. Ay, yo que estaba decolorida, desabrida estaba. No es que me gusta mucho el sol, ¿sabes? Pero mejor que el frío. Bueno, en un momento dado. Mírala aquí la cerveza, ven. No es aquí, ¿qué tal? ¡Ay! Amor, última vez que vengo con cartera sin zipper. Estoy nerviosa. ¿Por qué? Ay, que por qué, dice él. Ay, mírenlo a él, miren cómo lleva su cervecita. Gracias. Ay, Dios mío. Y el arroz campo de papi, que es el que le gusta a papi. Mis amores, yo tengo algo que decirle. Estoy bien guapita. Oigan lo que le voy a decir. Yo estaba en La Sirena, como ustedes pudieron ver. Y me puse a mirar precios. Los precios que hay ahí en algunos productos. Y cómo yo lo vendo. Y yo dije, pero ven acá. Qué bien.
Oigan lo que dice Jay. Cuando Jay vio esos precios, ella dijo, no, no, no puede ser. Y ni así lo compran, porque eso es lo grande de nosotros los dominicanos. Da pena que entre nosotros no nos ayudamos. Siempre se ha visto eso en todos los ámbitos. Yo me he dado cuenta que en el ámbito artístico también pasa lo mismo. Da pena que nosotros los dominicanos no nos ayudemos unos con otros. De verdad que sí. Yo vendo esos productos súper, súper baratos. ¡Súper baratos! No solamente súper. Dice Jay, no solamente súper. ¿Por qué que están tan, tan económicos como yo lo estoy vendiendo? Sí, como la mitad del precio. No, mi hijo. Menos de la mitad. Yo lo estoy vendiendo, oigan eso. Sigue derecho. No, 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 por aquí. Si tú te desvías. Le decía que yo lo estoy vendiendo menos de la mitad del precio. Sí, mi amor, es por aquí. Claro, mira, tú te desvías y allá doblamos por debajo. Sí, aquí. Pues bien, entonces después tú coges la mano derecha, ¿oíste? Yo me he quedado sorprendida, de verdad que estoy súper sorprendida. Y voy a mirar los otros precios, porque si es así, el que no compró esos productos al precio que yo lo estuve vendiendo, ya no lo va a comprar a ese precio porque lo voy a subir. Sí, lo voy a subir. ¡Ay, sí! Así es que aprovechen si hay todavía para que lo compren, que todavía yo no he subido este video. Porque cuando suba este video, es muy posible que ya haya subido los precios. El que no aprovechó, I'm sorry. Miren, eso es una plazoleta que hicieron nueva ahora. Ahí en ese puesto. Miren qué chulo que está. Eso no estaba antes ahí. Y está muy bonito. Muy bonito está. Como una rotondita. Está bonito. Amores, miren cómo tengo al viejo comiendo. Papi, dale un saludito a la muchacha. Adiós. Él está bien, muchacha. Ya papi está como un trinquete. Mírenlo comiendo. Espérense, déjenme voltear la cámara. Mírenlo ahí como lo tengo comiendo. Fuimos y compramos, miren, pollo. Compramos pollo y una yuquita. Y vine y le hice, mire, guandules rapidísimo. Con el arroz y yo lo encontré. Le preparé eso a papi de comer. Y ahí está él hartándose. Mis amores, ya dejé el viejo. Ya dejé el viejo. Estamos aquí. Vamos de camino para la casa. Estamos contentosos. Ay, qué emoción, yo soy, ay amigas, yo sí estoy contenta, yo estoy muy feliz, déjenme decir. No tenemos nada de morir. No, no, por esa pequeña, ¿no? Calor. Es que hace calor, y uno, cónchale. Un calor terrible. Sí, un calor muy, oh wow, mira eso, ¿y para dónde que va ese hombre? Ni direccional, ni nada, señores, yo le voy a decir una cosa, parecen, ahora hay mucho como unos carritos pequeñitos. Y son tan impertinentes. Ellos se meten así, señor, y no ponen direccional ni nada. Ay, Dios, qué pique. Yo estaba escuchando una canción de Gillo Sarante. ¿Tú sabes de qué me da deseo, mi amor? De ir para la Avenida España. Él no quiere ir. No, pero yo le dije a él que lo voy a dejar y me voy con Emilio. Porque con Emilio yo hago unos teteos que ustedes no se pueden imaginar. Le voy a decir, Emilio, vámonos para la Avenida España a bebernos un par de frescos. No, pues quédate en la casa. ¿Verdad? Yo acostumbrada. Sí, yo estoy acostumbrada, mi amor. Le digo, Emilio, Jay no quiere ir. Vámonos nosotros dos. Óigame, los canes más buenos son con Emilio. Yo voy una goza. Yo le dije, amor, quiero que vayamos donde fuimos con Emilio a la Avenida España. ¿Dónde? En la antigua base, que eso era la base antes ahí. Yo di una goza con Emilio. Andábamos Jacqueline, Emilio y yo. ¡Ay, qué gozada! Y yo, Dios mío. Y ella así
sí, o sea, él estaba, no se sentía bien, pero... Pero los que estamos acostumbrados al escándalo, nos sentíamos mejor. Yo estoy hasta congestionada, muchacha. Ay, sí. Hay que poner la aquí, así. Ok. Pues sí, miren, mi papá está muy mejor. Papi está muy, muy, muy mejor. Yo feliz por eso, porque papi ha estado comiendo. Chedi no ha llegado de La Vega. Entonces mañana, si Dios lo permite, tengo que irme para allá de nuevo. Hasta que Morena llegue del trabajo, porque es que a él se le están dando unos medicamentos y hay que cocinarle. Entonces yo lo voy a hacer. Ya Chedi, si Dios quiere, yo pienso que el lunes viene. Ya después que Chedi venga, yo estoy libre como Frozen. No es que yo voy a dejar de ir donde papi, porque, ay, no, yo tengo que ir donde ese viejo. Ay, ese viejo tan contento cuando yo estoy allá. Él está muy contento, de verdad que sí. Bueno, ahora estamos en otro tapón porque esto es de... Ay, miren, cuando vayamos por allí, por el semáforo, yo les voy a enseñar, pero el San Isidro ha cambiado mucho, pero muchísimo. Ustedes no se imaginan cuánto. Pusieron hasta un helicóptero. ¡Ay! Sí, pusieron un helicóptero a la entrada y pusieron un letrero que yo se lo voy a enseñar ahorita cuando crucemos por ahí. Mis amores, miren el helicóptero ahí a donde está. ¡Miren qué chulo! ¡Miren! Ahí está el helicóptero, hay una estatua. Y miren aquí en la entrada lo que dice, vean. Vean. Bienvenido a la Coronel Rafael Tomás. Y miren qué grande está mi autopista de San Isidro. 4 carriles. Y miren la ciudad del amor. Esa es la ciudad del amor. Muchos de ustedes la conocen, ¿eh? ¿Verdad que sí, mis amores? Traviesas. Esa es la ciudad del amor. ¡Ah! ¡Ay, aquí vaya! He muerto la risa. ¡Ay, tú has venido a la ciudad del amor! ¡Eh! ¡Mira para acá! Tú dices que nunca has hablado. Miren, no le crean, muchacha, que él ha venido a la ciudad del amor. ¡Ah, no, qué va! Miren, ay, yo estoy congestionada. Miren, a él le va a crecer la nariz como Pinocho. Está hablando mentira. Amor, no hable mentira, que eso no es bueno. Ok. Llegan, miren, anoche yo le mostré la piscina. Ya llegamos a la casa, ya y yo. Miren, yo le mostré la piscina. Y la piscina se veía como media amarillosa. Ay, pero esa agua está de rica, muchachas. Deliciosa. Y ustedes lo saben, ustedes saben lo que hizo Michael. Él la botó y lavó la piscina. La lavó porque estaba como babosita. Y miren cómo está limpiecita. Y aquí estamos nosotros, miren. Abrimos la sombrilla esa. Y aquí estamos, aquí arriba. Y yo no he terminado de beberme mi frecosita. Nos comimos un pedazo de bizcocho. Ay, y aquí estoy bebiéndome mi frescosa, señores. Ahí tiene Michael la musiquita. Todavía no está puesta. Le dije que cerrara el chure. Ven, porque yo le dije, Michael, pero el televisor se calienta ahí a donde tú lo pusiste. ¿Y qué? ¿Fuera más? ¿Era él? ¿Y por qué entonces lo trajiste? ¿Se despertó? Come bizcocho. Mmm, rico. Bizcocho. Él estaba durmiendo. Arriba. ¿Eh? Arriba. Miren los dientazos que tiene, vean. Ay, Dios mío, qué dientazo. Miren su carro que le trajo mamá. Vean ese carro que mamá le trajo. Ábrele su carrito. ¿Dónde está Chicocho? Chicocho. Chicocho. Okay. Chicocho. Eso es para ¿quieres agua, mi amor? Eso para cepillar. Es que él está acabado de levantar. Jiré lo va a cepillar. Bebe agua, dale, bebe. Bebe, papi. Miren el carro que le trajo mamá. Con su puertita. El autobús con el mono. Y su sonidito. Y su sonidito, que él lo pone ahí y prende su carro, ya ustedes saben. Mira, él tenía sed, Jiré. Sí, él se levanta con mucha sed siempre. ¡Wow! ¡Qué rico! Y Michael tirando bizcocho. ¡Ay, Michael dando dientes ahí, lengua!